Vamos a entonar a la voz de tres. Uno, dos, tres. Somos libres, seamos, lo siempre, y ante nieve, sus luces del sol, que partimos al muerto solemne. Entonces, señoras y señores, estamos dando inicio a nuestra actividad, a nuestra reunión de sensibilización y toma de conciencia sobre temas que se han estado en duda, como para mí lo ha estado el día de hoy, va a estar claro y nítidamente, ojalá, enarbolándose en nuestras mentes. Seguidamente, entonces, no sin antes agradecer, por favor, sinceramente, yo agradezco, valoro, todo el trabajo de la gente que ha hecho esta organización. Queremos escuchar aquí su manifestación de la gente, cómo ha captado y sintetizado, especialmente los compañeros que vienen de otras zonas con experiencia ya. Y la tribuna es libre para cualquiera que quiera aclarar o contradecir, o de repente darnos algunas ventajas de la minería que estamos acá para debatirlo en nuestro propio delante. En ese caso, entonces, va a ser por 4 minutos, faltando 1 minuto, yo levanto la mano y termina, si no, podemos estar hablando toda la tarde. Rol de oradores, entonces, hay una preocupación y aprendieron los compañeros acá. Pedimos a los representantes del programa RENAMA. A ver, los compañeros recursos naturales y medio ambiente, ¿no es cierto? Si estuviesen por ahí, el gobierno regional, acá está el compañero. Bueno, primeramente quiero manifestar mis felicitaciones a la organización por el tan magno evento, por la multitud de convocatorias que han tenido. Y también hacerles llegar el saludo fraterno y cordial del presidente regional y de la Gerencia de Recursos Naturales.
hemos visto durante la exposición de los compañeros que muy bien han señalado toda la problemática ambiental que genera la minería. Y en ese sentido queremos informarles a ustedes que el gobierno regional, a través de la Gerencia de Recursos Naturales, está trabajando para defender y preservar los recursos naturales, respaldando esa posición firme, heroica, de los comuneros organizados. Estamos trabajando silenciosamente, porque lamentablemente el trabajo que está haciendo el gobierno regional no se difunde, porque hay una serie de intereses que tapan ese trabajo que se viene haciendo. En ese sentido, yo quisiera informarles que RENAMA ha participado también en una serie de inspecciones a los centros mineros y comprobando pues en situ la problemática ambiental. Sin embargo, por las competencias que a veces adolece el gobierno regional, es que no se puede actuar directamente. Tenemos a la Autoridad Nacional del Agua, tenemos a la OEFA, órganos de competencia nacional, que lamentablemente no nos permiten actuar, nos limitan. Sin embargo, frente a esa problemática, el gobierno regional está trabajando en una OEFA, pero una OEFA de carácter regional, con las mismas facultades, pero que tenga pues esa autoridad y autonomía regional para poner en alto y decirle a la minera basta de contaminar. Y creo que eso es un gran paso que estamos haciendo, que está haciendo el gobierno regional para apoyar a disminuir los problemas ambientales y los posibles proyectos mineros que se vayan a desarrollar tengan pues ese antecedente y no caigamos en el ofrecimiento banal de estos grandes proyectos. También quiero mencionarles que el gobierno regional, a través de su zonificación ecológica y económica, que es un proyecto, que es un programa que nos permite evaluar todo nuestro territorio y conocer todas nuestras potencialidades, y en función a eso dedicar y dar énfasis a actividades principales como lo que ustedes desarrollan, la agricultura y la ganadería. Ese es un gran esfuerzo que se está haciendo, ya se hizo, tenemos el documento aprobado, se está trabajando en la socialización y también implementando el plan de ordenamiento territorial. La zonificación ecológica y económica nos ha permitido identificar, priorizar zonas de alto valor ecológico y que ya se están trabajando los expedientes técnicos para su conservación. Hay una imagen que se mostró, una imagen muy, muy bonita de las lagunas Alto Perú. Esas lagunas Alto Perú forman parte de un área de conservación regional. El expediente técnico ya se realizó, ya se hizo. Ese expediente técnico se ha enviado al CERNAM. El CERNAM es el Servicio de Áreas Naturales Protegidas del Perú, que es la autoridad competente y que le da el visto bueno, que le da la, digamos que declara a esa zona como área de conservación regional. Es una limitante, pero contra ello estamos luchando. Estamos dando todos los argumentos posibles, estamos levantando todas las observaciones que nos están haciendo ellos para que esa zona se conserve. Eso como un ejemplo, pero adicionalmente a eso tenemos otras zonas priorizadas que también se está trabajando los expedientes técnicos. Tenemos 3 expedientes técnicos ya logrados, 2 se han presentado ya al CERNAM y estamos pues levantando observaciones. No quisiera extenderme más, creo que ha sido una jornada muy, muy productiva. Y quiero mencionarles nuevamente el respaldo que tienen ustedes en el gobierno regional. El gobierno regional está trabajando con ustedes, estamos trabajando en una serie de ordenanzas, tenemos 11 ordenanzas regionales que tienen que ver con el cuidado y protección del medio ambiente. En ese sentido,
quisiera pues que ustedes confíen en su gobierno regional. Estamos trabajando con ustedes y si ustedes, organizados, le dicen no a la mina, el gobierno regional los va a respaldar. Ese es el compromiso, ese es el mensaje que yo les transmito a través de la Gerencia de Recursos Naturales del gobierno regional de Cajamarca. Muchísimas gracias.